Así es mi hijo de muerto de
cámara. Eso es. Dale, no tome, dale, dale, cámara, jato. Dale, 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 dale. Thank you.
Iniciar nuestra celebración primeramente con la bendición de esta imagen de San Judas. Vamos a pedirle a Dios que en este día en que celebramos su fiesta, pues a través de él nos conceda muchas bendiciones para toda nuestra gente, para todos nuestros pueblos, para este pueblo de Guadalupe Tilapa, que a partir de hoy pues va a tener también aquí en su iglesia esta imagen. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Sea bendito el nombre del Señor, ahora y por siempre. Oremos. Tu palabra, Señor, santifica todas las cosas. Te pedimos que darás nuestra bendición sobre esta agua que vamos a utilizar con fe como signo y memoria de nuestro bautismo. Concede que cuantos sean aspergados por ella sean libres de todo mal de alma y cuerpo y se acerquen a ti con un corazón limpio. Oh Dios, tú que quieres que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, y que no nos prohíbes el uso de las imágenes, sino que a través de ellas, imitando la vida de estos santos y por su intercesión, encontremos y alcancemos un camino seguro para acercarnos a ti. Te pedimos que dignes bendecir esta imagen de San Judas Tadeo, tu apóstol. Concede a estos hijos tuyos, a este pueblo que lo va a venerar, sepa dar gracias a tu nombre y por su intercesión, verse libres de todo mal de alma y cuerpo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta agua bendita les traiga a ustedes la salud de alma y cuerpo, y a través de ella les bendiga Dios Todopoderoso. Por Jesucristo, Señor. Amén. Vamos a participar juntos de nuestra celebración. Vamos a pasar, señora. Se ponen todos de pie, vamos a iniciar. Vienen.
por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vamos a tratar de guardar silencio para poder participar, escuchar todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Le pedimos en este día a los santos a quienes celebramos, a Simón y a San Judas Tadeo, su intercesión para cada uno de ustedes, para este pueblo, por ustedes que están aquí y por quienes están lejos. Que Dios a través de San Judas les envíe abundantes bendiciones y les ayude en cada una de sus necesidades. Vamos a pedir de manera especial por todas las personas que han hecho posible esta fiesta, esta primer fiesta que tenemos en honor a San Judas, todos los que apoyaron, para que Dios los proteja de todo lo malo, que tengan salud, que tengan trabajo, amor, y que Dios los ayude en cada una de sus necesidades. Vamos a pedir por Herminio Merino García, Mauricio Martínez Reyes, Eladio Martel Hernández, Arimael Martínez Herrera, Abraham Daniel Ramírez, Ismael Zacarías García, Karina Rodríguez, Federico Rodríguez García, Valeriano Merino Martínez, Raimundo García López, Roberto Martínez Reyes, Pedrito Guzmán, Raimundo Rodríguez García, Alfredo Martínez Merino, Roberto Merino Guzmán, Aníbal Martínez, Felipe de Jesús Martínez, Cornelio Martínez Martel, Ernesto López, Mauricio Pérez Martínez, Fidel Martínez Merino, Luis Santillán Martínez, Pablo Reyes Bautista, Miguel Guzmán López. Por cada uno de ellos, también por José Luis Vasconcelos Merino, Sonia Merino Casanova, por ellos que han apoyado de una u otra manera para la realización de esta fiesta, para que esta imagen esté aquí en nuestra comunidad. Vamos a darle gracias pues a Dios por este acontecimiento, por esta fiesta que nos está permitiendo vivir, nos está permitiendo realizar, para que Dios bendiga también a todos los de esta comunidad, a quienes apoyaron para esta fiesta, porque la gente municipal, Armando Martínez, por toda la autoridad de este pueblo, quienes apoyaron. Pedimos por el padrino de la imagen, Herminio Merino García, los padrinos del grupo, Eladio Martel Hernández, Ismael Martínez Herrera, por Ismael Zacarías García, por Abraham Daniel Ramírez, Karina Rodríguez, Federico Rodríguez, Valeriano Merino Martínez, Raimundo García López, Roberto Martínez Reyes, Pedrito Guzmán, Raimundo Rodríguez García, Alfredo Martínez Merino, Roberto Merino Guzmán, Aníbal Martínez, Felipe de Jesús Martínez, Mauricio Pérez Martínez, Fidel Martínez Merino, Luis Santillán Martínez, Pablo Reyes Bautista, Miguel Guzmán López, José Luis Vasconcelos Merino, Mauricio Martínez Reyes, por el próximo organizador o mayordomo de esta fiesta para el próximo año, por Eladio Martel Hernández, para que pueda sacar bien esta fiesta, por Virgilio Hernández Ramírez, Isidro Merino Martínez, Silverio López Espinosa y Martín López Espinosa.
todos ellos, por toda nuestra comunidad de Guadalupe Tilapa. Reconocemos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios de cada uno de nuestros errores y fallas que en nuestra debilidad vamos cometiendo. Decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa. Estamos celebrando, pues yo creo que muy alegres, la fiesta de San Judas. Sin embargo, yo creo que sí es bueno que pensemos cómo celebramos nuestras fiestas, es decir, qué tanta importancia le damos a lo que realmente debiera de interesarnos. Porque lamentablemente a veces nos gustan las fiestas por muchas razones, menos por la misma. La fiesta de San Judas. San Judas Tadeo, no vayan a pensar San Judas Iscariote. No, ¿verdad? Se me es santo. Judas Iscariote. ¿Por qué? Porque hay quienes se confunden. Está San Judas Tadeo, San Judas Iscariote, que fue quien traicionó a Jesús. Judas Iscariote. ¿Quién es San Judas? San Judas Tadeo. Si pusieron atención, hoy el Evangelio de San Lucas menciona algo de él. ¿Qué es lo que escuchamos de él? ¿Le pusieron atención ya? Dice que él es uno de los apóstoles de Jesús. ¿Sí? Es uno de los 12 apóstoles de Jesús. Es decir, él es de los mejores amigos de Jesús, de los que estuvieron más cerca de Jesús, de los que acompañaron a Jesús casi en todo. Él es uno de ellos. Por eso, como iglesia, para nosotros es un santo muy querido, porque fue de los mejores amigos de Jesús. Así como tienen ustedes sus mejores amigos o amigas, Jesús también tenía a un grupito y eran los apóstoles, y él es uno de ellos. Muy bien. ¿Qué más nos dice de San Judas Tadeo? ¿Cómo se llamaba su papá de él? ¿Lo menciona? Santiago, así se llama su papá. No es conocido, pero lo menciona, dice Judas, el hijo de Santiago, y dice su papá se llamaba Santiago. No es el apóstol Santiago, es otro. Su papá se llamaba Santiago. Digo esto porque lo importante de los santos es que nos conozcamos. Es como una llama, normalmente lo representan así. Es como una llamita de fuego, como una planita. Como si fuera la veladora, la planita, se llama la luna. ¿Sí? ¿Y qué es lo que significa el Espíritu Santo? Porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la Biblia, dice que estaban todos los apóstoles y Jesús envía el Espíritu Santo sobre ellos, dice, y se posó sobre ellos en forma de lenguas de fuego. Por eso es que San Judas tiene esa llamita de fuego. Significa que Dios envió su Espíritu Santo sobre ellos. Eso es lo que significa la llamita que tiene. No lo vaya a poner, es decir, su muerte, que fue martirizado, pero que a pesar de todo el sufrimiento, nunca negó a Dios. Al contrario, estuvo siempre firme. Y eso es algo, también repito, que nosotros debemos imitar. En el sufrimiento debemos de ser fieles a quién, a Dios. Que si sufrimos, que si lloramos, debemos de estar firmes en nuestra fe. Yo que a veces tantito, ya no puedes, es que Dios me castigó, es que no me quiere, es que nos quejamos bastante. No, San Judas nos enseña a estar firmes. Es que me cansé de caminar desde allá. No, yo no quiero estar en la misma porque ya me cansé. No queremos hacer sacrificio. San Judas nos enseña lo importante y el valor que tiene el sacrificio.
haciendo lo que por amor a Dios. Por ustedes, por esta comunidad que por primera vez se celebra esta fiesta de San Judas, que podamos seguir haciéndolo, pero cada vez mejor, cada vez más conscientes, cada vez teniendo más presencia en lo que Dios nos pide, siendo más conscientes, decía, de lo importante que es la celebración, la misa, de todo eso. Vamos a continuar, pónganse todos de pie. Elevemos nuestras súplicas a Dios que tanto nos ama y dedicámonos a Él llenos de confianza diciendo: te rogamos, Señor. ¿Todos? Te rogamos, Señor. ¿Ya ven qué bonito se escucha cuando todos responden? Hay un momento, decía, para todo, un momento en que yo hablo, otro momento en que ustedes responden, y así es muy bonito. Pedimos por nuestra iglesia para que Dios la conserve unida en la fe, el amor y la caridad. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestras autoridades civiles, por nuestras autoridades de esta comunidad, para que tomen buenas decisiones, que nos ayuden a vivir en paz, a vivir unidos y al progreso de nuestras familias. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por toda nuestra iglesia que hoy celebra a San Judas y a San Simón, para que imitando sus vidas seamos fieles discípulos de Jesús, sigamos y escuchemos siempre su evangelio. Roguemos al Señor. Por todas las personas que hicieron posible esta fiesta, por la familia que donó esta imagen, por todos los que apoyaron, que están aquí o que están fuera en Estados Unidos, para que Dios les recompense todo su esfuerzo, todo su sacrificio, los proteja y bendiga. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por quienes seguirán con esta festividad, por los mayordomos del próximo año, para que también busquen en nuestras fiestas verdaderamente alabar a Dios. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos a Dios por todos ustedes aquí presentes, por nuestra comunidad, por sus diversas necesidades, para que Dios los proteja, para que Dios los bendiga y los ayude. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Pedimos por aquellos que están fuera, que están trabajando, que están estudiando, para que por intercesión de San Judas Dios los proteja, les conceda salud y trabajo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, escucha benignamente las súplicas de tu pueblo y concédenos en abundancia todo lo que te hemos pedido con fe, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pónganse un momentito de rodillas, todos vamos a orar a Cristo y al Señor. Sino también la gracia y la virtud del sacramento. Dios benignísimo, permítanos de tal manera recibir el cuerpo de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo, tomado de la Virgen María, que merezcamos ser incorporados a su cuerpo místico y cortados entre sus miembros. Padre amantísimo, concédenos que logremos contemplar cara a cara por toda la eternidad a tu amadísimo Hijo, a quien ahora en nuestra vida mortal nos proponemos recibir, oculto bajo el velo del sacramento, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está Cristo, el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Fieles a la recomendación de nuestro Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a orar como Cristo mismo nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días,
para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Thank you.
Thank you.
Así es, mi primo, para ti, Miguel, para toda la familia, ahora le puedes, para el primo Oscar. Vamos a empezar a iniciar en esta bonita tarde de música. Vamos a ver este bonito, vamos a invitar a toda la raza bonita de aquí de Guadalupe, Tilapa, Santa Cruz, Tilapa también, compadre. Vamos con los primeros temas, los primeros temitas que traemos para todos ustedes. Nos vamos, dice, más o menos de esa manera. Vamos, dice. Milagroso en esta bonita tarde, noche ya aquí en Guadalupe, Tilapa. Así bueno, vamos con más temitas, vamos a ver temitas bonitos, vamos a ver chilenitas para que bailen esta tarde y mientras se van a animar. Thank you.
avanzando con otros temitas más allá para todos ustedes, para toda nuestra gente bonita aquí de Guadalupe, Tilapa, y entre se van acercando, se van animando a venir a bailar, a disfrutar de la música aquí en Frank, sus teclados, en esta bonita tarde para todos ustedes.